Internacional del Libro FIL Lima 2015, que se realiza durante 17 días desde hoy hasta el domingo 2 de agosto, aquí en el Parque Los Próceres del Distrito de Jesús María. Saludamos el inicio de esta vigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima 2015. Este es el encuentro más importante para la industria editorial nacional y para todos los amantes del libro y de la lectura de nuestro país. Una buena oportunidad para familiarizarnos con la literatura y la producción artística de cada uno de los países que participan en esta feria, y en particular de Francia, país invitado que nos acompaña con una nutrida delegación de escritores, editores e ilustradores. Celebramos eso con entusiasmo. La ley va. Hemos tenido que dar muchas vueltas para descubrir cómo se tiene que presentar los números al Ministerio de Economía y Finanzas, y espero contar con la complicidad de la congresista León, aquí presente, que siempre nos ha apoyado a la hora de presentar esta ley a la Comisión de Cultura. El Ministerio de Economía y Finanzas ya no tiene objeción con la ley del libro y estaremos presentándola entonces en esta próxima legislatura. Esa literatura francesa que el reciente premio Nobel de Patrick Modiano acaba otra vez de celebrar, y anteriormente el de Jean-Marie Gustave Le Clézio, es una literatura abierta al mundo, curiosa de todas las literaturas del mundo. En todos lugares, en las conversaciones entre escritores, críticos e investigadores, vuelven, por supuesto, los nombres famosos de César Vallejo y de José María Arguedas, de César Moro, quien fue amigo de los surrealistas, y del poeta francés Benjamin Perret durante su estancia en México, de Mario Vargas Llosa, al que yo estudiaba en la universidad en Francia a partir de los años 70 en las clases de literatura comparada, de Echenique, y más cerca de mí de los escritores peruanos que tuve la oportunidad de conocer, como Alfredo Pita o Iván Tais y Diego Treyes, cuya última novela estoy leyendo. La cultura francesa me invitaba. Todos los escritores, creo, hemos soñado siempre con Francia, con ir a Francia, a través de lo que leíamos desde muy jóvenes. Pero además Francia, la cultura francesa, la literatura francesa, ha sido sede del exilio de muchos países y de muchos escritores. Yo que soy una gran lectora de memorias y biografías, recuerdo que ha sido sede de la generación perdida norteamericana en el periodo entre dos guerras, ¿no?, mundiales, sede de todos los escritores rusos que huyeron de la revolución soviética, ¿no?, de ellos Nabokov, Nina Berberova, sede del estallido del boom latinoamericano con Cortázar, Mario Vargas Llosa, todos los escritores famosos latinoamericanos. ¿Estamos listos con la producción? La vigésima Feria Internacional del Libro de Lima les da la bienvenida. Francia, país invitado de honor. Alain Sicard, Anne-Marie Métallier, Christian Caillot, Daniel Lefort, Edith Fay, Frédéric Martel, Guy Delsil, Isabel Torrubia, Jean-Paul Collet, Laurent Binet, Matías José, Patrick Depil, Stéphane Fratini, Stéphane Ledoux, Yannick Lain. Un total de 65 invitados internacionales. Muchas gracias a nuestros invitados, a la mesa de honor.
Y ahora los invitamos, por favor, a hacer el recorrido inaugural. La verdad que es un gusto que la Feria del Libro se desarrolle en Jesús María, y es un honor, y yo creo que es solamente la respuesta a lo que se vive en este distrito. Era el centro de la cultura actual en el Perú, gracias a esta Feria Internacional del Libro, y es muy importante porque sirve para motivar e incentivar la lectura. Nosotros estamos muy interesados y siempre imbuidos en el tema de la cultura. Pequeño mensaje para invitar a todos para descubrir este maravilla que es el pabellón francés, que es una obra, una verdadera obra de arquitectura. Fue hecha por una empresa de comunicación de Lima que se llama Brand Lab, y estamos muy orgullosos de presentar a este lugar, que es un lugar maravilloso, una verdadera maravilla para descubrir a la literatura, a los libros francés, de los franceses que hemos invitado, y además de los libros en francés que el público peruano podría descubrir en este lugar durante 3 semanas. La Feria Internacional del Libro de Lima está abierta desde hoy 17 de julio hasta durante 2 semanas, hasta el 2 de agosto, perdón. Están todos ustedes cordialmente invitados. Hay libros para todos los lectores, todos los gustos, hay ofertas para todos los bolsillos y hay muchísimas actividades que, bueno, van a deleitar a quienes aman la palabra. La Feria Internacional del Libro de Lima 2015. Gracias. Por supuesto que todos los lectores peruanos deben de venir aquí para encontrar los escritores franceses. Que bien évidemment tous les lecteurs et écrivains péruviens, nous les attendons à nous rencontrer, nous écrivains français, sur la file de Lima. Merci.